Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a un espacio, a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde le damos a conocer la información más relevante generada con el paso de las horas y, por supuesto, relacionada pues a algunos de los municipios de las zonas que cubre este canal Metrópoli Televisión. Iniciando con nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala y dentro de aquellas notas de interés general, le comento que avanza Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia en Tlaxcala. El gobernador del estado, Marco Mena, acompañado del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Alberto Beñé Guerra, conocieron los avances en Tlaxcala del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que inició en 2013. En Salón Rojo de Palacio de Gobierno, Marco Mena enfatizó que la administración que encabeza está comprometida en mantener a Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país. Tenemos buenos números en términos de la tabla nacional, pero no nos cruzamos de brazos ni nos confiamos en términos de seguir trabajando para que la ciudadanía esté tranquila y pueda continuar con sus actividades cotidianas con toda confianza. Y una de las actividades que tiene mayor efecto en este propósito es el de la prevención. El gobernador Mena destacó que los jóvenes representan un punto clave de cambio, por lo que en el estado se aplican diversos mecanismos de atención que ayuden a disminuir los índices de delincuencia. Tenemos que aprovechar el talento, la inteligencia, la perspectiva de nuestros jóvenes para que juntos podamos trabajar en materia de prevención de la sociedad, de actividades que sí queremos por un lado tener y de las y de algunas que no queremos tener. Red Hogares Seguros para Mujeres. Es un programa que para nosotros reviste una particular importancia. Hay violencia en el caso de espacios públicos contra las mujeres en algunos lugares del país, hay algunas ciudades que tienen más concentrado este problema, pero los números están reflejando que la incidencia aún no cede en el caso de hogares, es decir, dentro de las propias familias, no en espacios públicos. Entonces necesitamos trabajar para no solamente crear una conciencia, sino tener mecanismos de contacto y de trabajo continuo para que podamos disminuir esta incidencia. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Alberto Beñé, resaltó que el programa tiene como principal propósito establecer una política de prevención en todo el país. Requieren ser atendidos desde su raíz, requieren partir de diagnósticos precisos que nos permitan identificar cuáles son los factores sociales de riesgo, qué es lo que está detonando estos fenómenos, para a partir de ahí, con procesos que no necesariamente son de corto plazo, algunos sí, pero otros requieren mucho más tiempo de madurez, mucho más tiempo de desarrollo para lograr sus objetivos, son los únicos que pueden transformar las condiciones que favorecen estos fenómenos. El gobernador Marco Mena y el subsecretario Alberto Beñé presenciaron además las actividades que desarrollan jóvenes que participan en el Programa Nacional y que integran bandas musicales y disciplinas deportivas. En una segunda nota ofrece ITAES paquetes médicos para detectar enfermedades cancerígenas e infecciones cervicovaginales. El diagnóstico a tiempo favorece a la prevención y detección de enfermedades entre la población, por lo cual el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud ofrece paquetes médicos para identificar, a través del equipo de última generación, cáncer de próstata, infecciones cervicovaginales, cáncer cervicouterino y de mama. Así lo refirió Víctor Espinosa Molina, director de ITAES. Para detección de cáncer de mama, ultrasonido y la valoración del médico ginecólogo para menores de 38 años, paquete con mastografía y paquete con ultrasonido también complementario para mayores de 38 años en la detección de cáncer de mama. Estos paquetes tienen un costo de
500 pesos. También existe el programa llamado Check-up para hombres y mujeres, en los que se determina una serie de estudios como química sanguínea, electrocardiogramas, colesterol, ácido úrico, detección de artritis, por mencionar algunos. Lo que está haciendo el instituto es tratar de especificar un diagnóstico completo para que no haya duda en beneficio de la ciudadanía. En algunos casos que resulten positivos, entonces tenemos la posibilidad de realizar, de ofertarles las biopsias, que es la obtención de una parte de ese tejido, para que nuestro patólogo, el servicio de patología, pueda determinar si hay células de cáncer o no hay células de cáncer en ese estudio histopatológico. Los resultados se dan a conocer a los pacientes en 72 horas. Muy bien, pues ahí parte de la información relacionada a este tema de la salud y por supuesto, con estos paquetes que ofrece el ITAES allá en Tlaxcala. Así es que si tienen la oportunidad, pues tómelos, aprovéchelos y acuda a realizarse los diversos exámenes para detectar, como ya usted lo veía a través de esta nota, pues algunas enfermedades relacionadas al cáncer. En más de la información, exhortan a autoridades de Xochitecatitla a pobladores evitar acercarse a fuga de gasoducto. A un costado del canal de riego que pasa por la comunidad de San Miguel Xochitecatitla, se registró una fuga de combustible en el gasoducto de la empresa Petróleos Mexicanos, que fue reportada desde hace más de 2 semanas a Protección Civil y a las autoridades correspondientes, misma que fue atendida, acordonando la zona, sin aún controlar la fuga, comentó el presidente de comunidad, Miguel Chamorro Morante. Esta fuga ya se había reportado con anterioridad, si no me equivoco tiene como 2 o 3 semanas. También vinieron los de Protección Civil, a su cargo por Carmen Trenchi Linares, la encargada, la directora de Protección Civil. Como tal ya se había dado parte a la autoridad para checar esta fuga que se tiene ahí en el gasoducto. La zona afectada se encuentra en los límites de la comunidad perteneciente al municipio de Nativitas, sin afectar a la población. La dirección como tal se le denomina aquí en Xochitecatitla como la primera, la segunda, tercera, cuarta y quinta. Está entre los límites de la quinta, donde tenemos el foco rojo de ahí de ese gasoducto, este problema. En espera de una pronta respuesta y arreglo del gasoducto, el presidente de comunidad pide no acercarse a la zona afectada. La mayor parte de nuestra gente que trabaja o tiene sus ejidos, pues sí, tener precaución en no acercarse. No sabemos qué acción o reacción pueda tener, sino estar aislados y ahora sí no estar mucho en esos límites dentro de la comuna. Las inmediaciones son terrenos de labor y la zona está acordonada. Sin embargo, se insiste a la población no acercarse hasta que se atienda nuevamente el problema, concluyó el edil. Por otra parte, derrame de combustible causa alarma en Texmelucan. Un derrame de combustible a lo largo de casi 5 kilómetros ocasionado por una pipa de huachicoleros en el municipio de San Martín Texmelucan causó alarma entre pobladores y autoridades durante la mañana de este martes. Y es que alrededor de las 3 horas una pipa que transportaba diésel ordeñado por huachicoleros salió de la zona de ductos ubicada cerca del Camino Real a San Rafael Tenanyecac y la cual emprendió su camino por la carretera a Santa María Moyotzingo, dejando a su paso el hidrocarburo sobre las calles de Texmelucan y juntas auxiliares de San Lucas Atoyatenco y San Baltasar Temascalac hasta la zona del Tianguis, por lo que alrededor de las 7 de la mañana se iniciaron trabajos por parte de la Dirección de Protección Civil para cubrir con tierra el combustible regado en la carpeta asfáltica y evitar algún accidente. En más de la información relacionada a la región texmeluquense, acercarán servicios públicos a la ciudadanía de Texmelucan mediante caravanas de acciones de prevención este jueves y viernes, con la participación de la Secretaría General de Gobierno del Estado, la Secretaría de Marina, Protección Civil,
el Congreso del Estado, Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, entre otras instancias. Este jueves y viernes se llevará a cabo la caravana de acciones de prevención en el Zócalo de la ciudad en un horario de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, en donde diversas instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal estarán acercando los servicios públicos para apoyar a todos los sectores de la sociedad, quienes no tendrán que trasladarse a otros lugares para realizar sus trámites. Otras de las dependencias que participarán son la Secretaría de Salud, el DIF, el Instituto Poblano del Deporte y Juventud, el Instituto Poblano de la Mujer, la Secretaría de Educación Pública, el Registro Civil, la Seguridad Pública, la Secretaría de Turismo y Cultura, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, entre otras. Pasando a más de la información y yéndonos de manera continua en esta ocasión, en esta emisión de este miércoles 21 de junio, pero dentro de otro de los municipios y prácticamente en lo correspondiente a aquellos que conforman el octavo distrito, mantendrá Coronango pago por productividad a regidores. El gobierno que encabeza la alcaldesa Meli Makoto Chapuli en Coronango reafirmó que mantendrá el pago de productividad a los diferentes regidores que integran el cabildo, luego de que el Tribunal del Poder Judicial de Puebla rechazara la inconformidad del regidor Eulogio Toxquisoriano por recibir un sueldo menor al de los demás o al de sus demás compañeros. Y es que, de acuerdo a Makoto Chapuli, Toxquisoriano se ha negado a cobrar su salario desde que promovió el juicio para la protección de sus derechos político-electorales. Sin embargo, precisó que esta cantidad es la que le corresponde respecto a su desempeño en el cabildo, ya que no ha hecho ninguna propuesta en más de 3 años de gestión, además de no estar en su oficina, por lo que no atiende a los vecinos ni ha realizado gestión alguna. Pues ahí la situación que prevalece con el tema del pago a los regidores, o en este caso a Toxquisoriano allá en el municipio de Coronango. Cambiando de municipio, cambiando de información, autoridades inauguran ampliación de red del pozo número 3 en la colonia Chahuac de Domingo Arenas. En días pasados, las autoridades municipales de Domingo Arenas, que dirige Francisco Meneses Muñoz, acompañado de pobladores y vecinos beneficiarios, llevó a cabo la inauguración de la rehabilitación y ampliación de la red para uso agrícola del pozo número 3 en la colonia Chahuac, misma que tuvo una inversión de 529 mil pesos. El banderazo de inicio al tema de la rehabilitación, más que rehabilitación, el entubamiento que se hizo del pozo número 3. Y pues bueno, definitivamente es importante comentarles algo que siempre hemos venido insistiendo, en que no solamente en campaña podamos hacer este tipo de reuniones, sino es importante también que después de campaña podamos venir a cumplir compromisos. Es un gusto para nosotros, obviamente, en conjunto con todo el honorable ayuntamiento, cada uno de los regidores, cada uno del personal de confianza, que en muchos de ellos pone su granito de arena, pues también para la toma de decisiones de hacer este tipo de obras. En una más de las notas relacionadas a aquel municipio, toman protesta en Domingo Arenas a Comisión Regional de Texmelucan de la Organización Nacional de Mujeres Perredistas, con la finalidad de impulsar, fortalecer y visibilizar los liderazgos locales, regionales, estatales y nacionales de la participación política de mujeres militantes del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Este miércoles 21 de junio rindió protesta en el municipio de Domingo Arenas la Comisión Regional de San Martín Texmelucan de la Organización Nacional de Mujeres Perredistas, en la que estuvieron presentes la diputada Socorro Quesada Tiempo, la secretaria general del Comité Municipal del PRD en Domingo Arenas, entre otras personalidades. Siendo la 1:31 y encontrándonos constituidos en la dirección de la explanada municipal de este municipio, siendo acordado por la Organización Nacional Provisional Estatal de la Organización Nacional de Mujeres para celebrar la sesión de toma de protesta de las compañeras mujeres perredistas y cumplir con lo que en efecto establece el artículo 331 del Estatuto de nuestro partido, del Reglamento de la Organización Nacional de Mujeres emitida el día 2 de agosto del año 2016
y en mi carácter de integrante de la Comisión Ejecutiva de la Organización del Estado de Puebla, rendirán protesta para fungir como integrantes de esta comisión regional, bueno, de San Martín Texmelucan, Puebla, en los términos siguientes. Protestan guardar y hacer valer los derechos de las mujeres en su región y trabajar de la mano en beneficio y desarrollo de la Organización Regional de Mujeres para seguir adelante con la organización, igualdad de género y equidad en sus municipios. Con su mano izquierda, por favor. Fuerte. Sí, protesto. Si así lo hicieren, que la Organización Nacional de Mujeres se los reconozca. Y si no, la misma que se los demande. Patria ya, democracia para todas. Durante el evento, el secretario general del municipio de Domingo Arenas, Pedro Atlatenco Luna, en representación del presidente municipal, Francisco Meneses Muñoz, dio la bienvenida a las presentes al municipio y al final del mismo, en conjunto de algunos regidores, realizó por parte del ayuntamiento la entrega de un pequeño presente a todas las mujeres que asistieron a esta toma de protesta. Cambiando de información, en una más de las notas de este espacio informativo, ya para ir concluyendo con nuestra información, entrega edil de Huejotzingo equipamiento para laboratorio de cómputo de la primaria Carmen Cerdán, ubicada en la cabecera municipal. A mí me tocó la parte del equipamiento, 30 computadoras, una impresora, 15 mesas de trabajo, 30 sillas, por un monto de aproximadamente 191 mil pesos. Esta inversión en un principio estaba programada que solamente se entregaran unas computadoras, así simples, pero me aboqué a hacer un expediente y mejor meterlo a la parte del ramo 33, maestro, director, y a través del portamunes de donde sale este recurso, son recursos municipales que emanan del ramo Esta nota es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día en este miércoles 21 de junio de 2017. Recordándole, nos acompaña en cada una de nuestras emisiones, cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto no deje de seguirnos en redes sociales para que conozca la información correspondiente a lo generado, a lo que sucede de manera estatal, nacional e incluso internacional, obviamente de aquellas situaciones, aquellos aspectos que tengan que ver con nuestro país. Las redes sociales, les recuerdo, estamos en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión, y además también no olvide visitar www.huejotzingotravel.com para que conozca las diferentes actividades de los diferentes comercios y servicios dentro del municipio de Huejotzingo. Pásenlo muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Eso fue Noticias al Día.